Hola, buenos días a todos. Yo soy Laura Natal Hurtado Sierra. En este momento les voy a presentar la charla titulada Tortugas Marinas, Viajeras Milenarias en los Mares de San Andrés de Tumaco. Yo soy investigadora de la Universidad del Valle y de la Fundación Freedivers Pacific. Como les habrán informado, no podré estar presencialmente con ustedes, pero pues espero que a la distancia pueda ser de ese momento una charla muy amena para ustedes, muy agradable, donde también les pueda despertar esa curiosidad, esa chispita por la curiosidad sobre las tortugas marinas. Entonces, empecemos. Bueno, para dar apertura a esta charla, empezaremos hablando sobre el origen de las tortugas marinas. Entonces, como podemos ver, las tortugas marinas pertenecen al grupo de los reptiles. Los reptiles son un grupo de animales vertebrados que se caracterizan por presentar escamas en todo su cuerpo. Dentro de este grupo no solamente están las tortugas, sino que como vemos están también los lagartos y los cocodrilos junto con las serpientes. Dentro del grupo de los reptiles, como les acabo de mencionar, está el grupo de las tortugas que corresponde al grupo de los testudines. Los testudines son un grupo en el que se encuentran tanto las tortugas terrestres como las tortugas marinas. Se caracteriza por esa presencia de ese caparazón, que es una estructura dura, ósea, que les da protección y recubre sus órganos. Dentro de este grupo, como les acabo de mencionar, están las tortugas marinas, que como vemos son organismos diferentes a las tortugas terrestres, que han adquirido diferentes adaptaciones que les han permitido sobrevivir a una vida marina. Estas son originarias o han evolucionado a partir de las tortugas de agua dulce aproximadamente hace más de 100 millones de años. Actualmente sabemos que las tortugas marinas son uno de los organismos más antiguos que existen debido a que han logrado sobrevivir a diferentes catástrofes naturales, incluso a los que han provocado o los que provocaron la extinción de los dinosaurios. Y bueno, dentro del grupo de las tortugas marinas existen dos familias. Está la familia Dermoquelidae y la familia Quelonidae. La familia Dermoquelidae, como pueden ver, está conformada por una sola especie. Esta familia se caracteriza por presentar características de caparazón blando, con una textura como parecida al cuero, y encontramos la familia Quelide, que corresponde al resto de tortugas marinas, caracterizadas por tener un caparazón duro. Y bueno, morfológicamente, ¿cómo se ve una tortuga marina? Bueno, las tortugas marinas se caracterizan primero pues, por presentar una forma hidrodinámica, es decir, una forma con cuerpo alargado que les ayuda a evitar esa resistencia con el agua y pues, que el desplazamiento en el agua sea mucho más ligero. Ellas, a diferencia de las tortugas terrestres, no pueden guardar o retraer la cabeza ni las extremidades. En la mandíbula no tienen dientes, por lo que algunas especies tienen diferentes modificaciones en la mandíbula. Tienen glándulas lacrimales para excretar la sal, es decir, a todo ese exceso de sal que está en el medio acuático, en el medio marino, pues tienen la capacidad de poder expulsar el exceso de sal de su cuerpo a través de estas glándulas lacrimales. Tienen extremidades con forma de remo. Que es otra particularidad que tienen, que las diferencia de las tortugas terrestres, que han perdido esas patas y se han convertido en forma de remo para el nado. Normalmente presentan garras o uñas que para el caso de los machos van a ser de un mayor tamaño. Presentan tamaños grandes que pueden ser entre los 66 a los 180 centímetros. Además pueden presentar una cola que en el caso de los machos va a ser más larga en comparación con la hembra. Aquí les estoy mostrando una hembra. Este es el ejemplo de un macho, cómo se vería la cola de un macho. En las características de la cola y las garras son especiales para el reconocimiento morfológico, es decir, para poder identificar a un macho
debido a que, como les acabo de mencionar, la cola es más larga en los machos y las garras son, las uñas son más largas, debido a que los machos son más pequeños que las hembras y durante el momento de apareamiento, cuando se montan sobre las hembras para aparearse, necesitan pues tener unas garras más largas para poder cogerse del caparazón de ellas y una cola pues más larguita que les ayude como a ser prensil, agarrarse, quedar pegadito a la tortuga. Bueno, en general las tortugas marinas se caracterizan por ser especies que viven muchos años. Se ha documentado, de acuerdo a diferentes investigaciones, que las tortugas pueden vivir de 50 a 60 años. Sin embargo, es difícil estimar cuántos años pueden vivir las tortugas. Creo que es una pregunta muy frecuente que se ha escuchado, ¿no? Porque pues las tortugas tienen un comportamiento muy migratorio que dificulta un poco el seguimiento de ellas, por lo que estos datos pues provienen de investigaciones en cautiverio. Debido a que son animales que pueden vivir durante muchos años, también tienen un crecimiento muy lento, así como nosotros. Tienen, cuando llegan al momento de esa etapa reproductiva, también es muy demorada. Más o menos se estima, de acuerdo a la especie, que pueden llegar entre los 15 a los 20 años, ya están listas para estar activas reproductivamente. Como les acabo de mencionar, son especies migratorias, pueden viajar miles y miles de kilómetros, incluso de un continente a otro. Son especies filopátricas. ¿Esto qué quiere decir? Que son animales que pueden llegar al mismo, en el caso de las hembras, pueden llegar a los mismos lugares donde nacieron a poner sus huevos. O sea, hace muchos años nacieron y llegan a esas mismas playas a poner sus huevos. O son capaces de reconocer los lugares donde se han alimentado durante años. Tienen una determinación sexual dependiente de la temperatura, es decir, que cuando en el momento de la incubación los huevitos se alcanza una temperatura aproximada de 30 grados centígrados, va a haber una mayor probabilidad de encontrar hembras en ese nido. Por el contrario, si existe una temperatura menor a 28 grados centígrados en el nido, hay una mayor proporción de sus huevos que posiblemente van a ser machos y no presentan cuidado parental, es decir, que no tienen ese comportamiento de cuidado que les pueden proporcionar los padres, como lo hacen nuestros papás con nosotros o como lo vemos en otros animales, por ejemplo, con las aves cuidando a sus polluelos. Y como un mecanismo para poder suplir esa falta de cuidado por parte de los padres, ellas ponen demasiados huevos con la probabilidad de que exista una mayor cantidad de nacimientos de estos a futuro. Y bueno, ¿dónde encontramos a las tortugas marinas? Entonces, en el cuadro que estoy señalando, en este mapa, vemos la distribución de la familia Kelly, es decir, de las tortugas de caparazón duro. Como vemos, están distribuidas prácticamente en todos los mares, es decir, la excepción son las zonas donde se congela, donde hay congelación, el Ártico y el Antártico. Y este mapa representa la distribución de la familia Dermo-Kelly, es decir, de la tortuga de caparazón blando, donde, pues, a diferencia de esta familia, se distribuye un poquito más, solamente un poco más. En general, lo que representa este mapa es que la mayor frecuencia de su distribución, o sea, donde es más fácil encontrarla con mayor probabilidad a todas las especies, es en la zona tropical. Bueno, y un aspecto muy importante que es el ciclo de las tortugas marinas. Entonces, empezamos. Una tortuga hembra normalmente viene a las playas de anidación, como las que hay en Tumaco, viene a poner sus huevos. Dependiendo de la especie, puede variar esa cantidad de huevos. Al pasar aproximadamente unos 45 días, dependiendo de la especie, estos huevitos nacen, se convierten en crías. Estas crías se van inmediatamente al mar. Ellas pueden pasar años donde es un comportamiento oportunista, es decir, lo que hacen es alimentarse de lo que encuentren por el camino, son arrastradas por el sargazo, incluso por animales de mayor tamaño,
donde se movilizan a través de las corrientes oceánicas en mar abierto. Esta etapa de ellas es conocida como los años perdidos porque en realidad no se tiene mucha información sobre lo que hacen las tortuguitas en esta etapa de su vida. Más o menos, dependiendo de la especie, entre los 15 a los 20 años, cuando ya están activas reproductivamente, o sea, cuando ya son capaces de reproducirse, se encuentran en las zonas de apareamiento, tanto machos como hembras, para llevar a cabo este proceso de apareamiento. Normalmente, cuando se termina esta etapa de apareamiento, los machos regresan a las zonas de alimentación y las hembras se desplazan a las playas de anidación para poner sus huevitos. Pero la hembra, dependiendo de la especie, puede tener diferente tiempo para poner estos huevitos, es decir, puede demorarse 3, 4, 5 meses poniendo los huevos en estas playas, pero no lo hace en un solo momento, sino que lo hace en diferentes momentos, es decir, una vez se aparea, ella va a la playa de anidación, pone los huevos, regresa nuevamente a donde estaban con los machos y vuelve y se regresa en otro momento, semanas después, a las playas a seguir poniendo huevos. Dependiendo de la especie, lo puede hacer de 2, 3, 4 veces en esos meses en los que está acá. Y cuando termina de poner los huevos, se desplaza a las zonas de alimentación, pues después de haber tenido todo ese gasto en la puesta de los huevos. Como les mencioné anteriormente, la filopatría es una característica muy importante de ellas que determina todo este proceso. Les mencioné que la filopatría es esa capacidad que ellas tienen para volver a esos mismos sitios que les permite reconocer esos sitios de alimentación que tienen a pesar de esos viajes tan largos que hacen y de dónde las hembras tienen que llegar a poner sus huevos. Esto se ha documentado que es como un mapa, como una brújula que tienen que les ha permitido reconocer el campo magnético de la Tierra a través de diferentes mecanismos físicos y químicos. ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos bien este proceso del ciclo de la vida de las tortugas marinas? Porque como ven ustedes, es un ciclo muy complejo, es muy difícil, de mucho desgaste para sobre todo las hembras, que duran muchos meses sin poder comer hasta que logran finalizar la puesta de los huevos y regresar a la zona de alimentación. Se ha documentado que de 1.000 crías que pone de 1.000 huevitos, o de 1.000 huevitos que pone la hembra, solamente uno llega a ser un adulto. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esas implicaciones que tiene el proceso de anidación de una tortuga marina. Que les he venido diciendo que las tortugas marinas han sido capaces de sobrevivir a diferentes catástrofes naturales, incluso esos que lograron la extinción de los dinosaurios. Actualmente existe un ritmo muy acelerado en el que ellas se han venido, en el que se han venido disminuyendo sus poblaciones a nivel mundial. Esto debido a las amenazas a las que se ven enfrentadas actualmente. Una de las amenazas que vamos a mencionar en esta charla son amenazas naturales, como en el caso de los depredadores domésticos. Hemos visto seguramente en las playas cómo perros o cerdos destapan los nidos para consumirse, para comerse los huevos. Tenemos también los depredadores silvestres, como en el caso de esta foto, donde vemos una tortuguita recién nacida siendo consumida por un cangrejo, incluso por aves playeras. Y en esa foto donde podemos observar que las tortugas adultas también pueden ser depredadas por animales como los jaguares. Otra amenaza, que en este caso es generada por el hombre, es la pesca incidental. A través de esas actividades de industria pesquera en la que se botan redes y donde no solamente se capturan peces, sino que se capturan animales de gran tamaño como las tortugas marinas, tiburones. Ellas accidentalmente quedan atrapadas, enredadas, y muchas veces se ha visto
que las famosas redes fantasma, esas que quedan flotando porque las botan, las industrias pesqueras las botan, quedan flotando en el mar, ellas también logran quedar enredadas ahí. Otra amenaza es el desarrollo costero, que es dado por todas esas construcciones que se dan en las playas de hoteles, restaurantes, viviendas, que a través de implicaciones como la obstrucción en la incidencia luminosa que dan estas construcciones o incluso los mismos dragados para la construcción de estas edificaciones, se han venido disminuyendo los espacios disponibles para que las hembras lleguen a poner sus huevitos en la playa. Otra amenaza es el cambio climático, que debido a las altas temperaturas que hemos visto actualmente, en especial la erosión se ha venido incrementando. Particularmente en el Pacífico hemos visto que la erosión ha venido aumentando. En este caso nosotros vemos una foto donde debido a ese proceso de erosión, es decir, donde el mar logra llegar mucho más allá, pues prácticamente lavó un nido que estaba acá presente y lo destruyó. Otra amenaza es la extracción y la comercialización de los productos. En esta foto les muestro un ejemplo de la comercialización de artesanías que son hechas del caparazón de la tortuga carey, debido a ese caparazón tan bonito y tan llamativo que tienen ellas. Y en cuanto a la extracción, nos referimos al uso, al consumo que se da, por ejemplo, de los huevos o de la carne de las tortugas, que pues disminuye las posibilidades de que lleguen más crías al mar y de que hayan mayor cantidad de hembras que se puedan reproducir. Finalmente, otra de las amenazas generadas por el hombre es la contaminación marina, que dada en este caso muestra un ejemplo que es una contaminación por plásticos, pero también tenemos contaminación por subproductos del petróleo, por vertimientos de industrias, por vertimientos domésticos que se hacen disponibles en todo el entorno marino de las tortuguitas, ya sea en el agua, en el sedimento, en el fondo, donde ellas accidentalmente pues consumen el agua que está contaminada con esto o el sedimento, el fondo, y pues al mismo tiempo pueden absorber todos estos contaminantes. Es por esta situación que les acabo de mencionar que en la actualidad todas las especies de tortugas marinas están categorizadas como especies con algún tipo de vulnerabilidad, donde algunas especies, más que otras, están más cerca de la extinción. Y bueno, en la actualidad existen cinco especies de tortugas marinas que llegan a anidar a Colombia y alimentarse. De estas, cuatro están presentes en el Pacífico nariñense, es decir, todas, a excepción de Eremoquelis imbricata. Entonces empezaremos hablando de estas cuatro especies que están presentes en el Pacífico nariñense. Tenemos a la tortuga laúd, que su nombre científico es Dermochelys coriácea. Como ven, es la tortuga más grande que existe. Se caracteriza porque, como les mencioné anteriormente, no tiene un caparazón que sea duro, sino que es un caparazón blando. Normalmente no presenta esas garras. Debido a esos tamaños, pues tienen grandes desplazamientos, alcanzan grandes profundidades y normalmente se alimentan de organismos gelatinosos como las medusas. Pueden llegar a una madurez sexual entre los 15 años y poner unos 50-90 huevos. Está la tortuga carey, que su nombre científico es Eremoquelis imbricata. Es una tortuga de caparazón duro, se caracteriza porque tiene coloraciones muy bonitas, casi de colores ámbar. Se caracteriza además porque tiene un pico que le permite alimentarse de organismos ya sea como las esponjas o diferentes invertebrados que son duros. Normalmente se distribuye en las zonas tropicales, como lo mencioné anteriormente. Puede llegar a los 90 centímetros como adulta. Su etapa de reproducción la puede alcanzar más o menos a los 35 años y puede poner unos 150 huevos. Está la tortuga verde o negra del Pacífico. Su nombre científico es Colonia agassizii.
Se caracteriza por ser la especie más grande de las tortugas de caparazón duro. Como pueden ver, tiene un caparazón que es liso en comparación con las anteriores. Tiene un caparazón con colores muy variables. Se caracteriza también por tener una distribución en las zonas tropicales. Puede alcanzar un tamaño como adulta de 120 centímetros. Puede alimentarse de diferentes invertebrados y en su etapa como adulta es herbívora y puede llegar a tener, alcanzar la madurez a los 40 años y poner de 80 a 120 huevos. Finalmente tenemos a la tortuga golfina. Su nombre científico es Lepidochelys olivacea. Es la especie más pequeña de las tortugas con caparazón duro. Como vemos, es un caparazón también que es liso, tiene una cabeza triangular. Es la especie más abundante en Colombia y en el Pacífico, específicamente en el Pacífico Nariñense, se encuentran unas de las playas donde son consideradas de mayor importancia para esta especie en Sudamérica. Se distribuye altamente en la zona tropical, puede llegar a tener un tamaño como adulta de 70 centímetros. Es una especie que se puede alimentar de gran variedad de organismos como medusas, caracoles, jaibas. Puede tener una reproducción sexual a más o menos a los 20 años y puede llegar a tener de 80 a 50 huevos en una postura. Bueno, ¿y por qué todo esto? Porque es importante que nosotros aprendamos o reconozcamos la importancia que tienen las tortugas marinas. Como crías, ellas representan una fuente importante de alimentación, ya sea para organismos como cangrejos, medusas, mapaches. Transportan nutrientes en ese momento que salen de los nidos al mar, transportan nutrientes que están solamente en las playas de anidación. Como adultos también hacen una circulación de nutrientes en las aguas a diferentes profundidades cuando nadan, cuando bucean. Controlan poblaciones, es decir, que a través de la depredación que ellas hacen de otros organismos, mantienen en proporciones adecuadas esos animales. Sirven de sustrato para otras especies, es decir, que en su caparazón pueden adherirse diferentes parásitos, hongos, algas que pueden sobrevivir gracias a ellas y en general son consideradas unas especies sombrilla, es decir, que a través de la protección que nosotros podamos hacer de las tortugas marinas, indirectamente se puede hacer también la protección de otros animales que estén cerca a ellas o que incluso hagan uso de los ecosistemas donde ellas se encuentran presentes. Es por esta importancia que representan las tortugas marinas que en la actualidad en las playas de Tumaco, la Fundación Free Divers Pacific está llevando a cabo actividades de conservación con las tortuguitas para mantener las poblaciones de tortugas marinas. Esto a través del traslado de nidadas que se encuentran en las playas que pueden estar vulnerables por la erosión y que son trasladadas a viveros como los que se muestran acá para que puedan ser protegidos y posteriormente se pueda hacer la liberación de las tortuguitas al mar. Además, se están adelantando iniciativas sobre la investigación de zonas potenciales de alimentación y apareamiento de estas especies en Tumaco. Estas actividades de conservación también van acompañadas de actividades de divulgación y de participación comunitaria, donde se hace la socialización de las actividades que está realizando la Fundación en Tumaco y donde se hace o donde se resalta la importancia que tiene su participación para la conservación de estos animales. Finalmente, les agradezco a cada uno de ustedes por su atención. Este es mi contacto. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de la charla y hayan aprendido mucho.